Muy buenas noches, Roberto. A ti y a todos los televidentes les presento un pequeño recuento de los hechos más importantes ocurridos este lunes iniciando la semana. Las enfermeras del IDSS hicieron un paro inicialmente de 42 horas en sus labores y este, que fue levantado en la tarde, era porque exigían a las autoridades de salud el cumplimiento de la promesa de un aumento de un 30% en el salario. Además, hicieron un llamado al gobierno para que también se incluyan a los empleados administrativos de esa entidad, quienes según ellos también merecen mejores condiciones laborales. Después del mediodía comenzaron a recibir los respectivos pagos. Por otra parte, doña Dede Mirabal continúa ingresada en el Hospital Metropolitano de Santiago. Según el doctor Manuel Lora, esa se trasladó el día de ayer a una habitación donde se le realizan chequeos rutinarios después de someterse la semana pasada, como recuerdan, a un cateterismo. Es posible que sea dada de alta en las próximas 24 a 42 horas. A más tardar, pero los médicos son los que sabrán. Lo importante es que ya está en buen estado de ánimo. Y en el Palacio de Justicia esta mañana algunos miembros de la seccional del Colegio de Abogados le solicitaron al presidente del gremio que por favor convoque a una asamblea para que se puedan rendir los informes económicos, además de los trabajos que se han realizado a favor de los más de 5.000 profesionales. Y este fue el recorrido por la zona, Roberto, desde Santiago. Retornamos con ustedes a Santo Domingo.